Este video es en colaboración con la comunidad YouTuber Sims. Chicos, recuerden que después de ver este video, vayan a ver los videos de mis compañeros. No se los pierdan. Así podrán ver las escuelas que hicieron ellos. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como ven, este es un video con la comunidad YouTuber Sims. En este caso teníamos que hacer una escuela. Yo hice una universidad. Bueno, imaginen que es solo una parte de la universidad. Imaginen que es un campus grande y aquí se imparten ciencias. Para hacer esta construcción me basé en unas universidades que son de otros países, una en específico que creo que imparten medicina. Me pareció muy interesante porque tenía muchos ventanales y así, y me gustó, aunque tal vez ustedes piensen que esta se ve un poco rara. Bien, primero que nada, aquí como ven, esta parte está junto a unas canchas de básquetbol. Y aquí están las canchas. Voy a enseñarles. Aquí tenemos la entrada, en donde tenemos varios casilleros y un pasillo largo. Este pasillo conecta primero con este salón de clases, en donde imparten ciencias. Como imaginen que aquí enseñan anatomía o algo así para estudiantes de medicina. La verdad es que me gustó cómo se ve este salón y mis artículos favoritos son estos de aquí. Aquí de este lado tenemos una pequeña recepción en donde aquí atienden asuntos de la escuela. En este pasillo conecta con segunda planta. Aquí en la segunda planta tenemos dos salones de clases, en donde también imparten ciencias como física y otra materia. De este otro lado tenemos el baño para niñas, para chicas, y el baño para varones. Bien. En este piso tenemos una pequeña cafetería. Aquí vienen los chicos a descansar. Y en este otro lado tenemos una mesita y una máquina para que compren. De este lado izquierdo tenemos otro salón, en donde hacen aquí como que experimentos. Aquí está una profesora haciendo experimentos. Y esta pequeña parte es como un lugar donde guardan objetos y así. Bien, aquí tenemos el último piso y aquí solamente tenemos una biblioteca pequeña. Y enfrente la oficina del director. Aquí está el director. Y aquí, pues, nada. También en la parte del sótano tenemos este pequeño lugar en donde los chicos pueden hacer como que investigaciones, trabajos y así.
Y bueno, esta fue mi escuela, o bueno, una parte de ella. Imaginen que es un campus grande, que es una escuela más grande. Si los solares, fueran más grandes, pues yo haría una escuela mucho más grande. Pero bueno, díganme qué les pareció. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios y adiós. Bye.